And we are recording. This is Podcasting 18 with Pete and Pablo. Worst broadcaster since 2013. And the worst English speakers. No, we're not the worst. No. They are. No, Ketopia. No, Ketopia is worse. Who is Brandon Terruño? Brandon is worse than us. Sí. Brandon has very trouble. Actually, you have a very good, not accent, but vocabulary. Yeah, that's as far as I go. Yes, because you don't have confidence. Uh-huh. You want more balls? I can give you mine. And rub them. I can lend you my balls. Yes, I can do. You open your mouth and I do the tea bag. That's my style. Okay, para yo debería. I should fake a Russian accent. It's way cooler to speak this way. Yes, and you can hide your bad language. Vamos con el first meme from the night. Mario, ¿yo qué? Ahora Gigi y Choche tienen podcast. Otros marihuanos tienen podcast. La otra tiene podcast de 3 minutos. Pique y Pablo tienen. No, pero somos. Gigi y Choche tienen podcast. Se abrieron uno, sí. Ah, ok. Sí. El primero. Ah, bueno, el segundo. No lo he escuchado porque me da pereza. Pero. No, sí lo voy a escuchar porque el segundo sí me interesa. Que dice. Habla de usted. ¿Cuánto gana Choche en Forex? ¿Quieres saber? Ok. Solo para saber. Sí. Porque no me interesa. Sí, yo voy a, ¿en qué minuto está? No. Y yo lo escucho. Póngale. Porque no es que me vaya a dar dinero a mí, no es que yo vaya a perder dinero, pero quiero saber. Porque se ha hablado mucho de eso. Hay mucha gente que hace esas varas, madre. De... No voy a decir estafas. Ok. Porque no. No sabemos. Porque no sabemos. Puedo cerrar un ojo. Ah, su primer meme. Ah, bueno, que baby, ya no va a haber más pensión. ¡No! ¿Usted conoce a alguien que haya salido en la pensión sin contar a Willy Salazar? Sí, claro, un montón de gente. ¿Quién más? Alejandra Portillo, Eloy Mora, el Nica, ¿cómo se llama el Nica? Ay, Meléndez, César. De Karina. A Karina Conejo, a Mimo. Yo iba a salir en un par de capítulos. ¿Y qué pasó? Pereza. Nah. Sí, maes, esas varas que como el Chinamo, que todo el mundo dice, ¡ay, qué mierda el Chinamo! Jala a ver el Chinamo en vivo. Y jale, a ver qué pasa. Yo fui, ¿ya habíamos hablado de esto aquí o no? No sé, sí, hablemos, ¿no es Pablo? Yo fui al Chinamo una vez y la pasé muy bien, la verdad. Yo he ido varias veces y la he pasado genial, me dan guaro. ¿Ah, sí? Me dan guaro y vacilo, y bailo con las chiquillas del Banco Popular que bailan. Ajá, que tienen que bailar. Ah, correcto. Que es tienen como que las invité. Fingir la sonrisa y decir, ¡ay, qué twice quiero bailar con vos! No, tengo que sacar algún gordo, hediondo. Sí. Y yo... ¡Fui el afortunado! Sí. Yo respondo a esa cosa. M aquí. No se peleen, chicas. Hay hediondez y gordura para todas. Hagan fila. Había una... no he visto un sitio que se llama como... Ay, es en Twitter, pero son pantallazos o fotos que es como... Señores con edecanes. Hombres con edecanes. No, puede ser. Y es así, como... Unas imágenes así como de degradación. O dígame, es como... ¡Ay, madre, por esas muchachas! Es desagradable. Igual, no sé qué. Nunca le he visto la final. Bueno, sé cuál es la finalidad, pero no me parece la adecuada, porque es muy. Me parece retrógrada. Es poner música en los locales para llamar a la gente a comprar. Y dice, ¡ey! ¡Oigan! ¡Aquí hay música! ¡Pasen a comprar! ¡Oigan la música! Y dice, ¡mae, puta madre, cállate! Por lo menos en mi caso. O poner viejas ricas a la par de productos para venderlos. Ajá. Que no me parece, como los maes, carros nuevos, un montón de viejas ricas. Entonces, los maes siempre dicen, ¿y usted viene con el carro? Y la mae, ¿y usted viene con el carro? No, viejo, banano, cochino, hediondo. ¿Y usted viene con diabetes? ¡Sí! ¿Y usted viene todo sudado? No, me sudé acá. La otra es, es que tiene un matiz diferente en convenciones así de... cómic o anime, las chavalas y chavalos que andan haciendo cosplay. Ah, pero eso es, me parece, tuanis, ay, no sé, ma, siempre todo tiene su pajita, ¿verdad? Ahí hay mucha paja, por cierto. Sí. No, que ahí huele. Dígaselo a Ariel, que... Saludos a Ariel Loaiza, el más pajón ahí, son. Digo, ¿qué? Que malas viejas. Que dice que ahora estamos a las 9. Ay, sí, que sí. Oh, que cómo se llama, las viejas, las mujeres, señoritas, las señoritas
se visten ahí, de como los animes, que son bien provocativos, tal y tal, pero siempre responden a cierto estándar de belleza, ¿verdad? Porque yo no he visto gordillas ahí que se vistan de Sailor Moon. O va a parecer más bien más Little Pony con ese. Sí, pero sí, es lo que le llaman el body shaming, ¿no? Sí, sí. Pero limita mucho. Pero en el caso de los maes, que la mayoría somos feos, maes, sí se presta para cualquier bichillo. ¿No he visto el mae que hace Ryu? Un gordillo. De... ¡Ay, el que usted. El, como de... ¡Oh! ¡Yo soy Ryu! Ah, de qué bueno. Morte, ¿cómo se llama? Sí. Ay, Street Fighter. Sí. Hayuken. Sí. Y hace todos los pasillos, mae. Sí. Horrible, ¿verdad? Pero, mae, está cumpliendo un sueño. Fue a la convención porque el grupo de jóvenes de la iglesia no se reunió. Una habla de así. Demasiado bueno. Demasiada risa me da, mae, ese mae. Y me gusta porque... Porque, mae, se ve tuanis, el mae, disfrutando. A mí me dio una cólera porque... Bueno, yo también he ido a esas convenciones... Y había un gordillo, bueno, pues es un gordote, mae, con la camisa de Venom. Y Venom parecía que estaba así aplastado contra el tren, más bien, como Spider-Man, así, ¿no? Y había unos maes burlándose, pero había un mae que tiene una camisa de Messi. Y dice, mae, puta, esa camisa no le queda, usted no es Venom. Y dice, mae, play, pero usted tampoco es Messi, sí, mae. Sí. Usted tampoco es Messi. ¿De qué hablas? Sí, sí, nada que ver. Me parece que hay ciertas cosillas que se podría mejorar, pero yo no soy quien para cambiar el mundo, Pablo. Yo sí, vea. Yo con este poder. La pensión. Ay, saludos a Will Salazar hablando. Que es la pensión me enseñó que la familia no es solo de sangre. Los martes hay recarga 2x1 en Colby. El mejor atún es el sardibar que yo. Pero el que me hizo gracia es: puedo pagar la pensión alimentaria con tu can. Ese sí me divirtió. Me da mucha... ¿Usted veía la pensión? ¿Viera que Momo también sale en la pensión, perdón. ¡No! ¿En serio? ¿Se conoce a Momo? No, sí, la que asusta a los chiquitos. No. No, es un actor. ¿Es el Momo? No. Sí, bueno. ¿Usted de cuál Momo está hablando? ¿Momo? ¿Quién es Momo? Ok, yo conozco una Momo... Que es como un personaje ahí ficticio, que es como tiene como la cara de una señora japonesa, pero no. Momo es un actor. Ah, entonces no sé quién es Momo. Que sale en la pensión. No sé quién es ese Momo. Ah, no. Ah, sí, ves, sí. No, esa, o sea, no es Momo. Que le asusta a los chiquitos. Entonces hay como un video infantil y es como, vaya, hace daño, córtese o mato a sus papás. Una hora así. Entonces, ¿cuál es? ¿Era argentino o algo así? No, bueno, no sé, pasó mucho en Estados Unidos, creo, en otros países que no eran aquí, pero aquí también lo adaptaron. Momo, ahora en español. ¡Es Memo! Mami, me salió un Memo y dice que me quiere tocar las nalgas. Dígale a ese viejo playo que no. ¿Y cuál Momo? Momo, voy a seguir con Memo. Que Momo es un compañero actor que me sale en la pensión. Ok. Ya, eso es todo. Siguiente meme, que también es de la pensión, me parece. Ah, sí, dejarnos sin la pensión, Teletica y el régimen de invalidez, vejez y muerte. Madre, pero la pensión, bueno... ¿Qué? Es que yo creo que no sé, ¿no? El público de la pensión ya pasó, ¿no? La pensión tiene 20 años. Tiene 22 años. 22 años. ¿Se acuerda de Monster Inc? Sí. Monster Inc salió, no sé, hace como... También como 20 años, no, 15 años tal vez, 10 años. ¿Tanto, güey? 10 años. Y los maes esperaron un tiempo prudencial, el tiempo que usted dura de la escuela al colegio, para que ellos fueran a la universidad. Entonces como que crecieron con su público. Me parece que la pensión no creció con su público, sino que murió. El público murió. No sé cuál será el público mete la pensión. La pensión tiene que ser para personas de más de 40 años. Y no ahora empezó con la gente de 30-40 y ya debería el público de la pensión debería tener 50-70. Me parece a mí que una de las cosas que se pudo haber mejorado, ya no, porque ya de hecho está derramada, a menos de que hagan es que tenía que refrescarlo. Y refrescando yo digo látex. Cuando digo refrescar... Edecanes y viejos. Tengo que mandarle ese sitio. Hay otra cosa que yo he dicho que le iba a mandar y nunca le mandé. Sí, había dos observaciones. Más café. Sí. Había una observación que era que nadie ha visto un episodio de La Pensión completo. ¿Será? O sea, lo vi yo la verdad no recuerdo.
Ma, es que yo no recuerdo, yo salí del cuando salí del país, esa vara estaba como en su apogeo, que era Eloy y Don Pancho era, don, uno que era gordo, Paco. Don Paco, Camacho, que era el guapo, que tenía un súper, ¿verdad? Que cada vez el súper estaba más pelado. El ¿qué? Potro salvaje. ¿Qué, sí. Camacho? ¿Va a pintar? Ay, que ya, antes ya. Estaba todo lleno esa vara, ¿verdad? En la administración, Camacho. Recesión. Ay, me pucha. Venezuela. El otro ay, era... perdón, amigo. El otro era que, sí, digámosle, la pensión sí es muy popular en memes. O sea, en memes sí, digámosle, sí tiene como un... O sea, sí es como... No, pero será como el Chinamo otra vez, entonces, que la gente la veía... Pero no decía que la veía la pensión. No sé. Es que los viernes la gente, mucha gente sale, ¿no? Ya no. Ya no. Ya no. Ay, era el mejor momento. Pero dice, no sé por qué. Ay, se reunió Friends también, ¿vio? ¿Será que en 20 años se reúne también la pensión? ¿Quién se reunió? Ah, Friends. So no one reunió? Told. No, pues, a ver esa mierda. ¿Usted veía Friends? Lo vi, pero. ¿Y le gustaba? Sí. Antes me gustaba mucho lo de Sony, que daban muchas series. Era Big Bang Theory, Two and a Half Men, y Friends creo. Sí, ninguna de esas me gustó. De hecho, me caían re mal. Uy, usted vio, hay una banda en YouTube que lo pueden buscar, que se llama Big Bang Theory sin risas. Laugh track. Sin sí, laugh muy bueno, track, muy sí. Divertido. Y no da risa para nada. Bueno, igual tampoco da risa con laugh track. Mal, sí. Bueno, el laugh track, para los que no conocen, los que no hablan inglés, es like yes, like Pablo and me, the worst customers, no, que es The Pension. Ah, sí. El laugh track es como las risas del chavo. Eso es como para marcar el chiste. Entonces, el chavo hacía una tontera y decía, ah, entonces la gente sabía que ahí tenía que reírse, como para direccionar a la gente. Es muy eficaz. Es eficaz en la percepción de que algo sea gracioso, ¿no? Si mucha gente se está riendo, uno es como, bueno, seguro también. Ajá. Pero sí, estos chavalos le quitaron la risa. Las risas grabadas. Y uno, pero esto es terrible. O sea, este show es impresentable. Sí. Es súper malo. Es muy malo. Entonces, para que lo revisen ustedes ahí en YouTube. En YouTube. ¿Qué? Sí, perdón. Big Bang Theory sin laugh track. Sí. O sin risas. Sí. También debe salir. A mí, Friends, la única vez que me hizo reír... Era cuando hicieron como... Bueno, una estupidez. Que estaban haciendo como un concurso de trivia para ver quién se queda con el apartamento de quién. Y eran trivias con preguntas de... Como información de entre ellos. Estaba muy divertido. Creo que lo hicieron ahorita también. Pero siempre me cayó mal Joey Trivian. Ese personaje. Me cae re mal. Y también le hicieron el Friends Without Laugh Track. Pero dijeron Ross sin risas grabadas. Y el tipo es así como un severo acosador. ¿Acosador? ¿Por de qué? Rachel. Ah, o sea, es que en el clip que lo ponen sin risas, es un. O sea, como que una de las chavalas está llevando un curso de defensa personal. Entonces el man ya va donde el instructor a decirle que no le dé clases de defensa personal a ella. Y empieza a dar sus razones. Y ninguna suena bien. O sea, si suena así como, güey, este man es un. Delincuente. Delinquent habits. Sí. Sí, a mí me encantaba porque a veces salía la muchacha sin brasier. Y en esos momentos. Siempre, ¿no? Ay, no me acuerdo. Me tengo demasiada mala memoria. Pero sí, me acuerdo que lo vi todo, Friends. Recuerdo el final de Friends, que era. ¿Qué pasó, Pablo? Me hicieron un baile. Ay, me lo perdí. Que. Y que todo al final. ¿Cómo se llama? Se centraba en Rachel y Ross. Ajá. Y los demás personajes se podían. Y todo empezó y terminó con ellos. Mm. Cuando se conocieron y cuando terminaron casados. Mm. Sí, me sí, gustaba sí. El personaje de Janice. ¡Janice! ¡Oh my god! Todo, no, fue pucha. Todo en ese programa me irrita. Qué raro. Hay una serie. Bueno, cuenta. No sé, las series animadas. O sea, una que siempre me hizo gracia era La Casa de los Dibujos. ¿Nunca lo vieron? ¿No? Ah, sí, pero... Era como pasadilla, ¿no? Súper pasada. Pero había una divertida. Que era puta, algo así, ¿no? No. No, no pero decía zorra algo. No, no, es que esa era morocha, creo que era. Pero era, digamos, era como un Big Brother.
pero con personajes de series animadas. Sí. Entonces estaba Superman, estaba Pikachu. Pero decían cosas así Bob como rajadas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Betty Bob y todas esas. Pero tenían otros nombres. Es que en español también lo... O sea, si era, ok, si había una que era repromiscua. No, pero no usaban esa palabra. Puto zorra. Es que a mí me han pasado. Sí, se llama Foxy Love. El personaje en inglés se llama Foxy Love, que es la de Hanna-Barbera, que es como... sí, que la chavala es como investigadora y toca instrumento musical. Y todos los episodios pasaba algo súper inadecuado. ¿Cómo qué? Dime un ejemplo. Ah, sí, 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 sí. Que la, ¿cómo se llama la princesa? Que está la princesa de Disney. Entonces sí tiene, en inglés le llaman el Octopussy, una cosa así. Pero es como un monstruo. Entonces se ponen a gritar y la chavala dice, ¡no griten, no griten! Entonces se ponen, ¡shh! ¡Ay, quién es la...! Entonces está todo así, con una pared. Había otro que me hizo gracia, que era... O sea, yo lo vi yo, esta gente está loca, que está... Bueno, la princesa de Disney es súper racista. Súper chineada y es como cristiana. Ajá. Entonces tiene un crucifijo en la pared que tiene como estos muñecos de cuerda que usted lo jala y dice algo. Entonces lo jala. El Cristo dice algo. El Cristo. Entonces el Cristo dice como: deberíamos salir con mis amigas, con voz de niña. Es como: deberíamos salir con mis amigas al mall, algo así. Y es como: qué raro. O sea, seguro se equivocaron en la fábrica. Y le pusieron la voz de Jesús a otra muñeca. Entonces ponen la muñeca, la pusieron la voz de Jesús. Entonces la chiquilla jala el cable y lo que le dice la muñeca es como: ¡los voy a mandar a todos al infierno por su sexo, no sé qué! Así, siempre era algo como terrible, siempre era algo horrible. Y me da mucha risa, fin. Ah, me gustaría verlo. ¿Cómo lo va a haber visto? Nunca lo he visto, nunca lo he visto. Me han pasado clips. Ajá. De esos que manda a grupos de WhatsApp, de cosas así. Por eso yo me acuerdo que decía esas varas, o que cogía, o lo que sea. Pero nunca vi la serie, nunca la vi. No, o sea, siempre es... O sea, uno... Para niños no es. No, en absoluto. Pero es del tipo de serie que, por ejemplo, en mi caso, yo lo veía y yo... Primero me reí y después hacía... ¡Oh! Como lo que están diciendo. Pero a mí sí, me gustó mucho. Bueno, mucho. No me gustó, pero me pareció rajado. El South Park... ¿era South Park? El que hizo... No... El padre de familia. Uh-huh. O alguno de esos bichos, madre, que sacan a Bill Cosby bailando. Y Bill Cosby está bailando y las muchachas están dormidas. Sí, sí, sí. Ey, madre, yo entiendo esa referencia. Sí, sí, sí. Pero eso no se hace. A Cosby le dieron durísimo. Sí, 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 sí. Madre. Era como, era en padre de familia. Era como la introducción de Cosby con todo lo que sabemos ahora. Entonces sí, está bailando y hay una que llega así como y se desmaya. Madre, ¿por qué hicieron eso, weón? Sí, sí, sí. Ah, pero si lo hace uno. Sí, está muy rajado. Y South Park tiene varias. Me acuerdo lo del chef. Y también un cerote, que era súper racista. Mojón. Sí, sí, sí. Sí, decía, muy gracioso. Sí, sí. Había uno de... ¿Cuál era el de...? No vio que hicieron uno de... Como del 2020. ¿No? Entonces está... O sea, viene Cartman, que no se quiere poner mascarilla. Entonces está como... Entonces en un tiro viene como la policía. O sea, es que hacen el comentario y es como, oh, porque digamos, el que está haciendo el desmadre es Cartman, y vienen un tiro a los policías y empiezan a dispararle, pero le empiezan a disparar al compa negro, que no está haciendo nada. O sea, está en otro lado de la clase y le disparan a él y es como, ¿pero qué están haciendo? Ese estaba bien rajado también. Sí, qué diferencia. Ay, lástima, se fue la pensión. Ah, en serio. Se fue la pensión, entonces, y ahora, ¿qué temas tocaba la pensión, eh? Había acoso ahí. La muchacha se quería casar con un viejillo. No, Azucena. Don Pedro, Azucena no. O sea, me acuerdo que Don Pedro estaba enamoradísimo de Doña Tere. Y no, pues no pasó nada. Se están conociendo. ¡Sé, huevón! No sé. 20 años y ni un besillo, ¿eh? Recuerdo eso es simp. Ajá. Sí, no, me acuerdo que Azucena era de San Carlos o algo. Entonces era... Esa es Alejandra Portillo. Sí, entonces sí, recuerdo un tiempo que llegó como... ¿A usted nunca le gustó Alejandra Portillo? Creo que sí, un día la vi como en la calle. ¿Y dije, wow. ¿Y qué? ¿Le dijo, eh? ¿Por qué? No, a mí siempre me gustó Alejandra Portillo. Sí. Ese era como los primeros sex symbol, bueno, no sé si llamarlos sex symbol, de las muchachas guapas que salían en tele. ¿Cuáles recuerda usted del principio? ¿De qué? Dígame, usted está hablando como de producción nacional. Ajá. ¿Usted se acuerda? Ay, brevemente, ¿cómo se llama? Ok, qué vergüenza, porque me acuerdo de esto.
Estaba Ola Juventud. La Mancha. No. La Mancha. Sí. Ah, pero la Mosca. Sí. No, pero era, me acuerdo, sí. No, la, no, pero es que sí, también había Mancha. La Mancha era, o sea, que era como un circuito de obstáculos. Era mierda de disfraz, man, una bolsa negra, sí, 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 que corría a agarrar a alguien. No, pero entonces, cuando iba a agarrar, cuando iba a agarrar al concursante, le ponían una canción de Michael Jackson. ¿Cuál? Cualquiera. Entonces se ponía a bailar y le daba chance al concursante de llegar al final, pero casi nunca llegaban al final. Que, ok, es que está, ¿cómo se llama? El Hoffman Senior, el de Ola Juventud. Nelson Hoffman, gracias. El Hoffman que me caía bien. Ok, está... el que no engañaba a nadie. está este Nelson Hoffman, que tenía Ola Juventud. Después, una de las hijas del mae toma el programa, que se llama, era como Ola Juventud otra vez, pero como para una nueva ahora generación. Con Juventud de nuevo. Sí, entonces era una chavala muy guapa en tele. En un programa que recibía llamadas. Ese programa no duró mucho porque era como, bueno, íbamos a recibir llamadas del público. Te escuchamos, amigo. ¡Rica! Sí, era como, ¡rica! Bueno, vamos con otra llamada. Ay, mi amor, con esa. Entonces era así, pero todo el tiempo. Yo me acuerdo, sí, una muchacha en BM Latino que tenía como un top blanco, madera, como, y una, bueno, para ver si me complacían. Dice, sí, claro, con mucho gusto, amigo, ¿qué desea? Se puede saltar. ¡Oh, no! ¿Qué, madre? ¡Dios mío! Y me pescaron. Por eso, ¿no? Sí, recuerdo a esa muchacha. Por eso no se pueden hacer programas con llamadas. Ya no pasa, lamentablemente ya no pasa. Sí, a mí me da un poco de gracia, la verdad, tengo que admitir. No, para mí es lo mejor del mundo. O sea, para mí, o sea, yo me río días recordando. No, pero sí, no, serio, es como. Había uno que era como el doctor, era súper simple, era como el doctor en su casa, que era un señor, así como respetable médico, que daba consejos de medicina a las personas que llamaran. Y de vez en cuando se metía una llamada, pero así. O sea, uy, madre, llevan al doctor en su casa, tal vez hoy lo insulten. Entonces uno ponía el programa. ¿Cómo le irán así, como, pinga? Sí, no, entonces era como, doctor, sí. Hijo, entonces como que había alguien listo a colgar. Entonces, sí, doctor. Ahora, los que me hacían gracia eran los que como que sugerían que iban a hacer una consulta y de repente metían la mala palabra. Sí, doctor, es que tengo como un salpullido en el brazo derecho. Creo que fue por entrar. ¡Hijo de puta! Entonces era como ver al doctor diciendo como, bueno, se meten ahí esos desubicados. Demasiada gracia. Así, demasiada muy gracia. Divertido, sí. No lo hagan, ¿verdad? No lo hagan. Porque deberíamos recibir llamadas. Sí, deberíamos. Madre, recibamos llamadas. Pues, el próximo capítulo. Recibamos audios. Manden los audios. Recibimos audios. Recibimos insultos. Sin censura, cómo no, lo vamos a hacer. Pueden mandar sus audios al 60 68 40 70. No, que no los habrá mandado. ¡Nos vemos! En el próximo capítulo, chao, chao.